Hola, buen día. Bienvenidos una vez más al taller de Ecolectura. Mi nombre es Valentina Alfonso, guía bibliotecaria, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la importancia y uso del agua. ¿Agua para qué? Agua para beber, agua para limpiar, agua para lavar, agua para limpiar, agua para nadar, agua para bucear. Agua para admirar, agua para vivir, agua para beber, enfriar, lavar, limpiar, nadar, bucear, admirar y vivir. El agua mejora la digestión, mantiene la musculatura, actúa refrigerando o calentando nuestro cuerpo y ayuda a transportar el oxígeno entre las células. Ahora vamos a ver tips que debes tener en cuenta para el cuidado del agua. El agua que tires hoy es la que vas a necesitar mañana, así que cepíllate los dientes en el menor tiempo posible. Jabona toda la loza primero y enjuágala en el menor tiempo posible. No juegues con el agua. Reutiliza el agua de la lavadora. No uses el inodoro como depósito de basura. Recuerda que tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia siempre te dará agua. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.